8, Germán Macías, el otro mexicano en el puesto número 9, James Connor, el australiano, en el 10. Considero a Milán como la mejor oportunidad que hay en este momento de crisis. Es un momento maravilloso para crecer más que nunca, porque es cuando más conseguimos tener crecimiento. Si yo pude estar quebrado, no conocer a nadie, cualquiera que lo termine lo puede lograr. Yo creo que todos los mexicanos deberíamos haber nacido con una maleta bajo el brazo. Sí, una maleta. Porque es lo único que necesitas para viajar por el país más increíble del mundo. ¿Dónde está? Ay, chocolate. Qué pena, cómo corrió la bebita. Ya hijita, ya. Es la penita, disculpe, ¿sí? Sí. Y ojalá que y justo habían hecho. María Sordi, guarda. Atención porque va a usar esta. Sergio Roberto. Seguimos con Sergio que está molestado. Cuidado. Sigue Sergio Roberto, metió el taco, primero su saeta. Hoy la recuperación del experiente jugador del Athletic. Pelota para la posición de Eraso. Corriendo, pero creo que la gente protesta. Jugó con fuego, te decía, ¿eh? Sí. Cuando el árbitro interpreta otra cosa, sabe que Leo tiene el Barça ahora, ¿no? Sergio Roberto. No, pero estaba seguro, te decía. Sí, decía. Sergio Roberto. Muy bien. Rakitic, Sergio Roberto. Le marcó el pase Suárez, que bien salió el offside, por favor. Ahí está Suárez, está Suárez, está Suárez. Insiste el pistoler. ¡Ah, qué golazo va a ser! Se lo corrió. Se lo corrió, estaba ahora solo. ¿Cómo es el fútbol, Suárez, no? Pero oírle. No, voy a ir a la comisaría, sino en el caso de que esta unidad pertenezca a una empresa autorizada o sea un vehículo autorizado, puede ser la empresa suspendida y sancionada por la bañar mejor. Delictivos. O sea, es importante ya, baja, que la ciudadanía actúe la denuncia correspondiente a la comisaría para que a nivel judicial se proceda a la denuncia correspondiente y a nivel administrativo la municipalidad proceda a la inhabilitación del vehículo. Es decir, este vehículo ya no va a poder pertenecer a una empresa autorizada por haber cometido este hecho delictivo o atentar contra la seguridad de nuestros vecinos. Es importante la denuncia policial para que estos delincuentes puedan ser identificados y las autoridades puedan hacer... Bájalo, pues, eso. A la 1:17 vamos en vivo y en directo hasta Magdalena, nuestra compañera. Se va. Te tiene miedo. Tú te vas y ella sale. Al toque he venido acá a mirar al sillón. No, no. No, 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 no. Déjame, pi. Así, delante tuyo, besándose. No, es diferente que acá. O sea, acá no se beso. Tú ves los besos, no se pegan. Acá es. Así, hasta toda hora besando. Sí. Y dice que no pueden ellos predicar. Dice que no es como acá. Que lo pueden mandar preso. Dice, si reparte volantes por decir, te invitando a la iglesia, lo mandan preso. Y que ellos, eso sí no sabían. No, me dice, no se puede. La persona te puede denunciar y te mandan preso. Dice que en lo que es este religión, dice que son niños así. Yo también supe que es parte de libertad de expresión. Le digo, ¿cómo? Sí, sí. Cualquiera puede hacerlo, pero no, me dice, no. No, primero que nos recomendaron que no hiciéramos eso. Pero España en la cuna, ¿qué? Que no podíamos, se supone. Sí. A mí me dice que llevaba 12 horas corridos, me dicen que andaba en miércoles. No sabía cómo andar.